el palmero en la montaña. Oíré el eco del sacao en la montaña. Somos los palmeros, felices amigos, ninguno es igual a nosotros. Siempre andamos juntos dentro de la montaña, donde va el primero, lo sigue nosotros. ¡Otra vez! Los palmeros, felices amigos, ninguno es igual a nosotros. Siempre andamos juntos dentro de la montaña, donde va el primero, lo sigue nosotros. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre! ¡Corre! Quienes están conectados el día de hoy a un domingo de Ramos. Hoy vamos a tener una entrevista muy, muy especial, como todas las entrevistas que hacemos desde Tradiciones Digitales, siempre de interés en cuanto a las tradiciones se refiere. Vamos a hablar de algo que para mí es muy importante y que de manera muy especial me llega, que es de la palma de Chacao. Vamos a hablar de la palma de Chacao con alguien que conoce muchísimo de eso. Vamos a empezar esta entrevista de esta manera. Mis padres son Luis Enrique Reyes y Eloísa Molina. Subí por primera vez en 1993, a los 7 años, al Cerro El Ávila a buscar las palmas con mi papá, con mi tío Miguel Reyes y mi primo Denny Reyes. Ya tengo 17 años subiendo a la montaña buscando la palma bendita. Tanto mi papá como los otros palmeros mayores me han enseñado a querer las palmas, su poda, el caminar dentro de la montaña, sus secretos, el compartir y convivir con los demás palmeros como lo hicieron mis antepasados. Me siento orgulloso de tener sangre de palmero, ya que en mis raíces hay palmeros muy antiguos, tales como mi abuelo Benito Reyes, quien subía entre los años 1927 hasta 1957. Mi bisabuelo Daniel Farfán, por los años de 1916. Y mi tatarabuelo Ángel María Farfán Peñón, nacido en 1855 y quien subía en los años de 1865 con una monja y traía las palmas que le ponen al santo del Domingo de Ramos. Así vamos a recibir con esta presentación que está en el libro Soy Palmero 2 del año 2010, escrita por su padre Luis Reyes, y recibimos a José Luis Enrique Reyes Molina, palmero de Chacao, artista plástico, hijo de nuestro querido, ya en otra dimensión, nuestro querido palmero mayor, Luis Reyes, quien me regaló este collar que tengo. Miren qué bonito mi collar que me hizo Luis. Bienvenido, Luisito, como lo conocemos todos cariñosamente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luisito. ¿Cómo estás? No te escuchamos. ¿Hubo algo allí que no escuchamos? Que vivan los palmeros de la humanidad, que sanemos, que coronemos de vida. Es la mejor enseñanza que durante todos estos años he podido compartir y aprender de estos maestros de montaña. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Luis. Muy bien, muy contenta, muy emocionada de poder estar entrevistándote. Te conocimos desde muy jovencito, ya en los palmeros, y bueno, hoy te tenemos acá, no solamente como un palmero, sino como un artista plástico, un artista que se ha destacado e incluso ha recibido premios. Ya de eso vamos a estar hablando más adelante. Luis, háblanos un poco, no como el palmero de Chacao, sino como el artista plástico que es palmero. ¿Cómo la cultura popular, cómo el arte, cómo todo esto llega y se mezcla dentro de la tradición religiosa de buscar las palmas
en nuestro querido Ávila. Allí te dejo para que nos ilustres un poco de todo eso. Gracias, amiga María Isabel. Y un saludo a toda la gente de Tradiciones Digitales, a todas las personas que nos escuchan en el mundo. Como dijo la amiga, mi nombre es José Luis Enrique Reyes Molina, pero por misión de arte y de vida, Chamán 314. Estoy subiendo desde hace 30 años a la montaña, casi 30 años, pero estas enseñanzas me llevaron a buscar una formalidad estética. Y me fui a estudiar a la Reverón, la UNEARTE, y a partir de allí he creado mi lenguaje plástico a través del ritual de arte chamañero, un ritual de arte en el cual me encargo de plasmar, de llevar todas estas enseñanzas, todos estos códigos, y buscar de una forma estética plasmarlo, resaltando nuestras vivencias, resaltando esa ritualidad que llevamos nosotros para sanar, para ser sanados también, para de alguna u otra forma proteger al entorno. Esa es la labor también que me llevó a mí, junto a mi padre, a definir que ser palmero es un lenguaje, es una tradición que nos lleva, que si nos rasgamos las venas de nuestra sangre, bota la sangre bendita de la palma real. Háblanos de la palma real, Luis. Veo que tienes allí atrás un tejido, unas palmas que te... Háblame con el tema de cómo del arte de tejer esa palma. Este tejido representa para nosotros la unión de nuestra fe. Cada hojita de la palma representa una hoja de esperanza, y al trenzarla, la esperanza va creciendo. Se van tejiendo en forma de ornamentos, de corazones, pero más allá de eso representa también ese tejido de nuestras poblaciones, que no importa en qué lugar del mundo nos encontremos, siempre la fe nos va a unir en esta distancia circunstancial que hoy tenemos. Pero que esta fe, el amor y el respeto nos va a ayudar a encontrarnos prontamente, pero tiene que nacer desde nuestros corazones esa esperanza que nos lleva a la palma real. Luis, tú nos recibiste con el sonido de algo allí que no se escuchó porque el internet en ese momento no nos permitió. Tú nos lo regalas nuevamente y nos hablas un poquito de cómo eso es, qué representa eso dentro de los palmeros de Chacao. Cuéntanos de qué es. Bueno, carajo, esta es la trompeta que por años acompañó a mi viejo, Enrique Reyes Farfán, cultor, chamañero, personaje importante de la comunidad que trascendió en junio del año pasado, pero que su legado sigue con nosotros en la montaña. A pesar que este año todo fue muy, muy rudo, igual que el año pasado para la subida, nuestro viaje fue desde el corazón. Se dice que cuando el palmero muere, su alma va a la montaña para seguir custodiándonos. Y este viejo ahora, a través de esa trompeta y de una sorpresa que les voy a compartir más adelante, seguirá custodiándonos a nosotros con amor, con fe y con respeto, como nos ha enseñado. Ese es nuestro bastión patrimonial. Conversanos un poco de esos códigos que hay entre los palmeros, todo lo que significa el ir, la bendición que les dan antes de irse, todo lo que ocurre. A ver, en Venezuela conocemos y queremos mucho la tradición de los palmeros de Chacao, sabemos que se ha mantenido durante años, sabemos que Pedregal es una familia de los palmeros de Chacao, van de generación en generación, pero hay mucha gente que seguramente nos va a ver o va a ver esta entrevista que no nos conoce muy bien, pero siempre también, además, para los que ya sabemos un poquito, refrescar nos ayuda bastante. Cuéntanos de los códigos y del tema del lenguaje de los palmeros. Ok, te lo voy a decir desde lo que me han formado y desde lo que yo también he logrado transformar. El ser palmero, luego
el padre hace una petición que si la peste cesa, seguirán trayendo esas palmas. Y así fue. Pero mucho más allá de eso, esto se debe a antiguas culturas que habitaban esta zona, que rendía tributo al árbol sagrado, a la palma sagrada, como en otros lugares del mundo, que a los reyes o a esos personajes sagrados lo recibían con tejidos, con palmas tejidas. Hablabas de los códigos. Nosotros, antes de entrar a la montaña, pedimos permiso. Tan igual que como cuando nos encomiendan a esta sagrada misión. Le decimos, Madre Sagrada Montaña, entramos aquí con el favor de Dios, cuídanos y evita cualquier mal hacia nosotros y hacia lo que nosotros dejamos abajo en el pueblo. Así encomendamos y empezamos a subir durante diferentes puntos de la montaña. Siempre compartiendo, enseñando a estas nuevas generaciones, a los niños, que como cuando yo estaba en esa edad, nos fueron formando. Siempre el respeto a la naturaleza, siempre el respeto hacia los otros. Estando en la montaña, en el momento de armar el campamento, vamos a la joda, se extrae el cogollo y se le pide permiso también a la palma. Luego nos juntamos todos en el campamento, se hacen los amarres, se comparte allí y luego, cuando nos toca el momento, bajamos. Bajamos en procesión. Esa trompeta significa ese toque de encuentro entre nosotros. Es esa guía en la montaña. También es el momento cuando nos encontramos frente a nuestra familia, amigos, compañeras, nuestros hijos, y nos damos ese gran abrazo de fraternidad. Como decía mi padre, decir palmeras de Chacao es recordar a millones, a miles, a centenares de hombres, mujeres y niños que han formado parte de esta sagrada misión. Nuestra sangre hierve en agradecimiento y en sentimiento por todas estas historias que a lo largo de nuestra vida se han sembrado. ¿En qué momento se une el artista plástico con el palmero y de qué forma lo refleja en tus obras, Luis? Cuéntanos un poquito de eso. Ok, te cuento. En paralelamente, cuando en el año 93 yo subo, en el 92 ya había participado en una exposición de colegios nacionales. Pasa el tiempo, me gradúo del colegio, estudio ingeniería, pero venía ahí trabajando las plantas medicinales, que es otra de las facultades que tenía mi papá a través de sus ancestros, de mi abuelo Benito Reyes Tío Veneno, con la parte de la sanación a través de las manos, de la oración, de los conocimientos botánicos. Y es allí donde emprendo los estudios en la Reverón. Y ahí hay una pregunta que es muy valioso para todos los que están aquí, porque sé que a todos nos puede tocar. Decía, ¿crees tú que el arte popular o la cultura del pueblo está presente en el arte? De ser afirmativo su respuesta, ¿cómo usted vive en su vida? Y sigo respondiéndola cada año, porque gracias a esa pregunta tomé ese sendero que yo quería, tomé ese sendero de ser artista plástico. Gracias a un primo que me da clase de matemática, que este año se fue, Fernando Polanco, me dijo, Luisito, tú te estás destacando dando clases de matemática, pero lo tuyo es el arte. Yo lo veía como un hobby, pero realmente el arte ha sido un camino de tránsito para mí, para mi padre, para mi familia. Háblanos un poquito de tu obra. ¿Tienes alguna allí que nos puedas mostrar, que nos quieras compartir? A ver, yo tengo algo por acá para que me compartas un poco. Vamos a ver. Te escucho, Luis. Ok. Esa obra representa para mí uno de los momentos más emblemáticos de mi joven carrera como artista plástico. Empezó con el ritual de arte chamañero como compromiso social a través del tiempo, el espacio y el oficio creador. Esta propuesta era un poco mi compromiso como ser humano, como artista, como palmero, como chamán,
y empecé a sacar los pergaminos de la historia. Fui ensamblándola con detalles que iban marcando mi día a día. También venían ciertas premoniciones. Decía, corónate de vida, corónate sin virus. Y el resultado final es el nombre Coronavida 193, Canal de Sanación. Esta obra para inaugurarse el 19 de marzo del año pasado, y justamente una semana antes entramos en la pandemia, en la cuarentena, y no pude presentarla. Pasa el tiempo y me dicen que se presenta a nivel digital. Mi padre, Luis Reyes, fallece el 9 de junio y esta obra la acompañó en su féretro. Él se volvió parte de esa obra. Él, mi madre, mi abuelo Tío Veneno, los aportes del antropólogo Ricardo Leizaola, que es un gran hermano y es la persona que hizo el libro de Tío Veneno, mi abuelo, y empecé a construirla. A los días me entero que gané el premio Artista Joven del mes de junio en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Para mí eran sentimientos encontrados porque no estaba ya mi padre. Yo fui parte de... parte de esto, y justamente frente a esa obra le dije, viejo, la obra continúa. Esta es la forma de cómo yo hice la introspección a mi ontología y llegar hacia las personas para ayudarlas a sanar. Esto es un canal de sanación en el cual mi padre tuvo la oportunidad de que en una de las piezas que estaba allí ensamblada hiciera la oración en simbolismo al domingo de resurrección, cuando él santiguaba a las personas. Colocó una cámara por dentro y él iba santiguando. En ese momento, lo voy bendiciendo a todos ustedes, dándole esa fuerza, esa energía, para que sanemos de esta peste. Todo esto como un ritual sagrado a través del arte sonoro que este portal hoy nos permite indagar y nos permite explorar. Y así quiero presentarles el bastión patrimonial que salió producto de una promesa junto a personas de la comunidad, el alcalde Gustavo Duque y mi persona, donde había una calle que debía colocarse con el nombre de mi padre para recordar su legado. Y este es el monumento escultórico telemático en honor a Luis Enrique Reyes Farfán y el orgullo de ser palmero. Es un monumento escultórico y es telemático, pues una de las funciones que va a tener es recibir a la comunidad, estar allí como un protector, pero también por la tecnología de realidad aumentada y el código QR, poder proyectar a través del dispositivo móvil un link donde se va a mostrar parte de nuestra historia, nuestra cultura, de mi trabajo también como videoartista, arte sonoro. Y es una forma de resaltar a mi comunidad, su historia, y proyectar el desarrollo prominente de la cultura. Es un punto de encuentro para que todos nosotros como cultores, todos los que están a lo largo del mundo, puedan comunicarse, puedan desarrollarse con amor, con fe y con respeto. En esta obra se puede ver el rostro de mi padre con su trompeta, pero esa trompeta sale del ojo como un visionario, pues representa también el momento que él grababa con la cámara. También a un lado está el pico de frasco, el ave que se come la semilla de la palma y a través de su vuelo la siembra. Es el ave oficial del municipio de Chacao. Está un reloj con la hora 12 en punto, representa el nuevo día. Representa la mitad del día cuando los palmeros y las tradiciones van llegando al pedregal. También es la fecha con que la montaña es nombrada Parque Nacional, el 12 de diciembre. Y también es un homenaje a nuestro nombramiento a través de las prácticas como patrimonio cultural intangible de la humanidad, del 12 de diciembre del año 2019. Y en la parte detrás están unos pergaminos del tiempo, y esos pergaminos en un lado tienen un libro con un corazón
y representa esa memoria que fue tallada con el alma. Así fue mi padre, Luis Enrique Reyes Farfán. Así han sido la mayoría de nuestros maestros palmeros y de las nuevas generaciones. Mi padre me enseñó que un buen palmero era un buen ciudadano y por eso se preocupó por formar a las nuevas generaciones con ese amor, con esa fe y con ese respeto. Y les quiero regalar increíble esa guarula sagrada. Yo quiero ser un palmero y quiero subir al cerro por dar la palma, como me llaman, oír el eco del palmero en la montaña, oír el eco del palmero en la montaña. Somos los palmeros, felices amigos, ninguno es igual a nosotros. Siempre andamos juntos dentro de la montaña y donde va el primero lo siguen los otros. Que Dios los bendiga siempre y mantengámonos unidos en esta distancia circunstancial. Nos separamos en cuerpo, pero en el alma, en oración, mantengámonos unidos para sanar de esta peste. Volvamos la adversidad y la enfermedad en medicina, en sanación. Esa es mi promesa. Ese es mi manifiesto ante ustedes. Gracias. Que viva Venezuela, carajo. Así es, de verdad que muy conmovedor tus palabras. Me quedo de verdad muy emocionada. Me emociona muchísimo escucharte. Acabo de revivir tantos momentos compartidos con tu padre. A quien quise mucho y que, bueno, mantengo presente siempre. Siempre lo tengo muy presente y valoro mucho el amor y el cariño con que los palmeros de Chacao viven su tradición, defienden su tradición, y cómo todo Pedregal acurruca a sus palmeros cuando bajan y los acompañan desde niños, desde que son palmeritos. Entonces, bueno, para mí no queda más que expresarte un agradecimiento a ti, a los palmeros de Chacao, al pueblo de Chacao por vivir la tradición y por mantenerla siempre presente en todo y cada una de las personas que, aunque no seamos de allí, nos hacen sentir parte. Te dejo para que te despidas y bueno, una vez más, agradecido. Déjanos tus redes. ¿Y dónde vamos a poder ver esa obra tan maravillosa con la que nos sorprendiste? Exactamente, para que todos estén pendientes desde ahora en adelante para ver esa obra, ese monumento a mi querido Luis Reyes. Bueno, muchas gracias, amiga Isabel. Mire eso, de Chamán Reyes Molina, Chamán con este. Y okay. En Instagram, Chamán 314. Esta obra, según la petición, es para la primera transversal del Pedregal, justamente en el punto de encuentro de las cuatro luces, y esperemos que sea aprobada. Yo cumplí con mi parte de la promesa. Ahora esperemos que las autoridades cumplan con lo que corresponden y que se invierta en este monumento que va a ser tallado con mis manos. Y aquí les traigo la palma bendita. Esta palma, en este momento sagrado, llega ante ustedes. En este momento espiritual, subimos todas nuestras plegarias y esas oraciones bajan en unas hojas de esperanza. Y hoy está cumpliendo 11 años uno de los niños de mi padre. El libro Soy Palmero 2, Las Nuevas Generaciones. Hace una semana cumplió 19 años, el Soy Palmero 1.
y continuará llegando a través de mí, en mí y a través de ustedes. Palmeros por siempre. Gracias, mi Luis, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego, mi Luis. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bueno, ha sido para nosotros un gran placer en Tradiciones Digitales, una vez más, poder compartir estas historias de venezolanas, de venezolanos, que día a día nos mantenemos firmes, aún en la adversidad, por mantener vivas nuestras tradiciones. En nombre de todo el equipo de la Plataforma Cultural Tradiciones Digitales, les deseamos que tengan una feliz Semana Santa y que mantengan viva la fe, que vamos a salir de esto. Un abrazo.